the word, Ephesians 4:11 through 16. Efesios 4:11 al 16, léalo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Pare, dice, y él mismo. And he gave. Y él mismo. And himself. O sea, ningún pastor, ningún apóstol se constituyó por apóstol o por maestro, por pastor o por evangelista o por profeta. So no pastor or apostle gave themselves to be apostle, a prophet or a pastor. La palabra dice, y él mismo. The word says, and he himself. Es que Dios no necesita de ti. God is in need of you. Él mismo constituyó. He himself constituted. Él mismo constituyó. He himself. Hay gente que dice, no, es que ya no hay apóstoles. Those people that say, oh, there's no more apostles. No hay profetas. There's no prophets. Pero si la Biblia dice que él mismo constituyó. But if the Bible says that he himself gave them. Entonces está quitando a Dios de en medio. You're taking God out of the way. Está quitando la palabra de Dios. We're taking away the word of God. Estás viviendo un evangelio falso. You're living a false gospel. Lea del principio. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Día de knowledge. No, conocimiento. Conocimiento. Diga conocimiento. Say knowledge. Yo tengo que llegar a la estatura. I have to reach the level de ese conocimiento. Of that knowledge. De quién es Cristo. Of who is Christ. ¿Qué representa Cristo? What represents Christ. A mi vida. To my life. Siga. Continue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué necesitamos llegar a la medida de la estatura de Cristo? Why do we need to reach the measurement of the level of Christ? ¿Por qué necesitamos llegar a la medida de la estatura de Cristo? Why do we need to reach the measurement of the level of Christ? Ah, porque la Biblia dice, para que ya nos veamos como qué. Because the Bible says. ¿Como qué? Como niños. So that we're not as children. Hay evangélicos que vienen de una iglesia en otra iglesia porque son niños. There's people that come from church to church because they're children. En aquella iglesia no me aman. Oh, in the other church they don't love me. En aquella iglesia no me ponen a trabajar. In that church they don't put me to work. En aquella iglesia no me dan amor. In that church they don't give me love. Son niños. They're children. Porque necesitan de un afecto de alguien. Because they need an affection of someone. Cuando no saben que Cristo murió en la cruz del Calvario por ellos. When they know that Christ died on the cross for them. Que no necesitan nada de lo exterior. They don't need nothing from the outside. Para tú sentirte bien. For you to feel good. Yo me siento bien porque él me hizo sentirme bien. I feel good because he made me feel good. Él me hizo libre. He made me free. Él me dio la paz. He gave me peace. Él me dio el gozo. He gave me joy. Él me dio todo. He gave it all. Por eso lo tengo todo. That's why I have it si all. Si lo tengo a él. If I have him. Si lo tengo a él. If I have him. Como el Señor de mi vida. As the Lord of my life. Yo no necesito nada de afuera. I don't need nothing from the outside. Siga. Continue. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, mire qué tremendo. Entonces, la palabra del Señor nos habla que tenemos que crecer. So the word of the Lord speaks to us that we have to grow. Porque imagínese usted si un niño no crece. Because could you imagine if a child doesn't grow? Hay un problema. There's a problem. Hay un fenómeno en ese niño. There's a phenomenon in that children. Entonces significa que el creyente tiene que crecer. So it means that the believer has to keep growing. Y tiene que crecer en todas las áreas de su vida espiritual. And they have to grow in all the areas of their spiritual life. Entonces tenemos que entender entonces que necesitamos la oración. So we have to understand that we need prayer.
Porque la oración es una herramienta, una arma poderosa. Is a tool, a powerful weapon. La oración no es para los perfectos. Prayer is not for the perfect people. La oración no es para los perfectos. Prayer is not for the perfect. La oración es una herramienta para aquellos que necesitan sanidad en el alma. Prayer is a tool for those that need healing in their soul. Por eso atiéndame esto. That's why listen to this. Si la vida de oración no crece, if the life of prayer doesn't grow, tenemos un grave problema. We have a grave problem. Si la vida de oración no crece, tenemos un grave problema. If the life of the prayer doesn't grow, we have a great problem. Porque al no crecer la vida de oración, because in your prayer life not growing, no crece la comunión con el Señor. The communion with the Lord doesn't grow. Lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it. Si la vida de oración no crece, if the life of prayer doesn't grow, tenemos un grave problema. We have a grave problem. Porque al no crecer la vida de oración, because in the life of prayer not growing, no crece la comunión con el Señor. The communion with the Lord doesn't grow. Al no crecer la comunión con el Señor, in the communion with the Lord not growing, no sabemos qué nos espera o qué nos prepara el futuro. We don't know what's to wait or what's preparing us in the future. Y al no saber qué nos prepara el futuro, and in not knowing what's preparing us for the future, no tenemos destino. We don't have destiny. No sabemos hacia dónde vamos. We don't know where we're going. Si que significa que te da igual cualquier camino que tú tomes. So that means it doesn't matter if whichever way you take. Porque no sabes hacia dónde vas. Because you don't know where you're going. Entonces en la oración, so in prayer, te direcciona para que decirte a ti, you get direction for a dónde tienes que caminar, where you have to walk, hacia dónde te tienes que dirigir, to where you need to direct. ¿Qué es lo que tienes que hacer? What is it that you have to do? Que lo que estás pasando, lo que estás viviendo, that what you're going or living, tú tienes fe. You have faith. Pero el problema es que todas las cosas no las van a solucionar con la fe. But the problem is that not all things are going to be resolved by faith. También se necesita tener una relación, una intimidad con el Padre. You also need a relationship and intimacy with the Father. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil orar? So why is it difficult for us to pray? ¿Por qué se nos hace difícil orar? Why is it difficult for us to pray? Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo 26:41. Look what the word of the Lord says in Matthew 26:41. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuélvalo a leer. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuélvalo a leer. Velad y orad para que no entréis. Velad y orad. Watch and pray. Velad y orad. Watch and pray. O sea, no está, tienes fe, sí, tienes fe. Oh, you can have faith. Sigue durmiendo porque del cielo te van a caer las cosas. Keep sleeping because from heaven things are just going to fall down. Yo tengo fe que mi matrimonio se va a restaurar. I have faith that my marriage will be restored. Sí, sigue durmiendo. If I keep sleeping. No. No. Es cierto que Dios respalda tu fe. It's true God backs up your faith. Pero no significa que la fe te va a resolver todos los problemas que estás viviendo. But it doesn't mean that faith is going to solve all the problems you're living. Velá y orar. Watch and pray. Velá y orar. Watch and pray. O sea, tenemos que estar despiertos. So we need to be awake. Tenemos que estar sobrios. We need to be alert. Sabiendo que el enemigo, knowing that the enemy, de tu alma, of your soul, porque el enemigo de tu alma quiere destruirte. Because the enemy of your soul wants to destroy you. Quiere apartarte. He wants to separate you. Entonces tenemos que velar y orar. So we need to watch and pray. Léalo. Velad y orad para que no entres en tentación. ¿Para que no entres en qué? So you will not enter in temptation. Velá y orar, ¿para qué? So watch and pray for what? Y qué terrible, hermano, que cuando uno va a orar, and how terrible is that when you're going to pray, usted se levanta de la cama, you get up from the bed, ha dormido 8 horas, to sleep 8 hours, y solo se hinca un minuto, and you go down 1 minute, y viene un sueño que le pega a usted, and terrible, you get a terrible sleep that comes over you. Qué terrible que cuando usted va a orar, how terrible is that when you're going to pray, vienen distracciones a su vida. Distractions come to your life. Pensamientos a su vida. Thoughts to your life. Porque es una batalla. Because it's a battle. Porque el enemigo no quiere que tú entres. The enemy doesn't want you to enter. A esa intimidad con el Padre. That intimacy with the Father. No entres en tentación. Do not enter in temptation. Porque la carne. Because the flesh. Es débil. Is weak. Porque la carne es. Because the flesh. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida. To all of us, it's happened at some point in our lives. Que nos ha sido difícil orar. That it's been difficult for us to pray. A mí me ha pasado. It's happened to me. A todos nos ha pasado en un momento de la vida que nos ha hecho difícil orar. To all of us, at some point, it's been difficult for us to pray. Entonces, lea el versículo otra vez. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
El espíritu está dispuesto. The spirit is willing. Pero la carne. But the flesh es débil. Is weak. Pero ¿qué le gusta la carne? But what is the flesh like? Ayúdeme a predicar. ¿Qué le gusta la carne? Help me preach. What is the flesh like? Dormir. Sleep. ¿Qué más le gusta la carne? What else is the flesh like? Comer. To eat. ¿Qué le gusta más a la carne? What is the flesh also like? Lo fácil. What's easy. Pero hay más cosas que le gustan a la carne. There's other things that the flesh likes. A la carne le gusta estar en el Facebook. The flesh likes to be on Facebook. Estás 5 horas en el Facebook. 5 hours on Facebook. Y ya dice, wow, se me pasó el tiempo de orar. And you say, wow, the time to pray has gone by. Voy a orar 5 minutos porque ya no tengo más tiempo. I'm going to pray 5 more minutes because I have no more time. ¿Qué más le gusta a la carne? What else is the flesh like? A la carne le gusta el chisme. The flesh likes the gossip. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Con quién? What happened? ¿A dónde fue? Who? How? Where? A la carne le gusta el chisme. The flesh likes the gossip. ¿Qué más le gusta a la carne? What else is the flesh like? Ver televisión. Watch TV. ¿Qué más le gusta la carne? What else is the flesh like? Ver novelas. Watch soap operas. ¿Qué más le gusta la carne? What else is the flesh like? Estar viendo películas. Watching movies. En vez de estar leyendo la palabra, le gusta estar viendo películas. Instead of reading the word, you like to watch movies. ¿Qué le gusta la carne? What else is the flesh like? Estar texteando. Texting. Oye, ¿viste? Oh, you saw. ¿Qué pasó allá en la iglesia? What happened there at church? ¿Viste cómo vino la hermana? You saw how the sister came? ¿Viste cómo vino el pastor? You saw how the pastor came? Están ahí texteando. They're texting. Algunos están en la iglesia. Some are in church and they're texting. Ay, yo dije, algunos están en la iglesia, están texteando. Did I say it? Ay, yo lo dije. Sí, yo lo dije. Oh, I said it. Yes, I said it. Algunos están en la iglesia. Some are in church. El pastor no me está viendo. The pastor's not watching me. Sí, el pastor no te está viendo. No, the pastor's not watching you. Pero el Rey de Gloria te está viendo. But the King of Glory is watching you. Que no estás aquí con tu espíritu en mi cuerpo. But you're here with your spirit, soul, and body. Tu mente puede estar aquí. Your mind can be here. Perdón, tu cuerpo puede estar aquí. I'm sorry, your flesh can be here. Pero tu mente está allá afuera. But your mind is outside. Y Dios no necesita una mente acá. And God doesn't need a mind here. Porque ¿qué le sirve? Because what good is it? Perdón, voy a corregir. Dios no quiere un cuerpo acá. God doesn't want a body here. Dios quiere una mente acá. God wants the mind un here. Un espíritu acá. A spirit here. Porque ¿de qué te sirve? Because how good is it? Estar en el cuerpo, pero tu mente está afuera. To be in the body, but your mind is outside. No recibes nada. You don't receive anything. Entonces yo hoy quiero hablarte. So today I want to speak to de you. Varias razones. De varias razones por qué es difícil orar. Of various reasons why it's difficult to pray. ¿Por qué nos cuesta orar? Why does it cost us to pray? ¿Por qué nos cuesta orar? What does it cost us to pray? Diga, porque mi carne es débil. Say, because my flesh is weak. Porque mi carne es débil. Because my flesh is weak. Mi carne es débil. My flesh is weak. Mi cuerpo, este cuerpo. My body, this body. Me gusta lo bueno. That likes the good. Este es débil. This is weak. Entonces la carne, so the flesh, es débil, is weak, y generalmente no está alineada con el espíritu. And generally is not aligned with the spirit of God. Entonces, en otras palabras, cuando la carne es débil, so in other words, when the flesh is weak, es porque no está alineado al espíritu de Dios. It's because it's not aligned to the spirit of God. Es porque está más complaciente darle gusto a la carne. It's because it's more pleased to give pleasure to the flesh, que gusto al espíritu, than to pleasure to the spirit. Amén. Amen. Escúchame bien. Listen carefully. Hay varios grupos de personas. There's various groups of people que tienen que ver con la carne. That have to do with the flesh. Hay cuatro tipos. There's four types. Pero hay tres tipos de personas. But there's three types of people que tienen un problema con la carne. That have a problem with the flesh. Y uno que sí ha podido vencer la carne. And one that has been able to overcome the flesh. Tres, les es difícil vencer la carne. Three, it's difficult to overcome the flesh. Pero hay uno que no le ha costado vencer la carne. But there's one that hasn't cost him to overcome the flesh. Número uno. Number one. El grupo de los carnales. The group of the flesh. Son personas que viven dominados por la carne. Are people that live dominated by their flesh. Lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it. El grupo de la carne. The groups of the flesh. Son personas que viven dominados por la carne. Are people that live dominated by the flesh. Les importa un pipo las cosas del Señor. They don't care the things of the Lord. Ellos están más preocupados en las cosas de la carne. They're more worried about the things of the flesh. ¿Qué voy a hacer mañana? What am I going to do tomorrow? ¿Qué voy a hacer en la casa? What am I going to do at home? ¿Qué voy a hacer en el trabajo? What am I going to do at my job? Cuando Dios te trajo a este lugar para que impartiera una palabra a tu espíritu. When God brought you to this place to impart a word to your spirit. Y tu espíritu se sujete a la carne, se sujete al espíritu. And the flesh subjects to the spirit. ¿Qué dice Romanos 8:5? Romans 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vuélvalo a leer.
Porque los que son de la carne piensan, porque los que son de la carne, they that are after the flesh, piensan en las cosas de la carne. Piensan. Do mind. En las cosas de la carne. The things of the flesh. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Es que el carnal siempre anda pensando en satisfacer la carne. The one that's in the flesh is always looking to satisfy the flesh. El carnal dice, the one that's in the flesh, voy a reír, I'm gonna, voy a bailar, I'm gonna laugh, I'm gonna stay, voy a vivir, I'm gonna live la vida, the life. La, 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 la. It's a sound. El carnal siempre piensa en eso. The flesh always thinks about that. Voy a vivir, I'm gonna live, voy a bailar, I'm gonna dance, y voy a vivir la vida, and I'm gonna live the life. La vida loca, como dice Ricky Martin. The crazy life. Porque solo piensa en él. Because they only think about themselves. Entonces no le importa nada. So they don't care at all. Las cosas del espíritu. The things of the spirit. No le interesa nada. They don't interested in it. El carnal puede ver lo sobrenatural, que Dios está haciendo milagros extraordinarios dentro de la iglesia. The person in the flesh can see the miracles extraordinary that God is doing inside the church. Y él se va como él entró. And they leave the same way they came in. Y él se va como él entró. And they leave the same way they came in. Porque a él interesa. Because they're interested. Quedar bien. Be well, quedar bien con el alma, with the soul, pero no quedar bien con el espíritu. But not well with the spirit. Porque hay gente que por el alma vienen a la iglesia. Because there's people that by the soul they come to church. Sí, alguien te invitó y para quedar bien con tu novia, con tu esposa, con alguien. Someone invited you and to stay well with your husband and your wife or your girlfriend. Entonces estás quedando bien con el alma. Then you're getting well, you're staying well with the soul. Pero no estás quedando bien con el espíritu. But you're not staying well with the spirit. Porque estás viendo que Dios te está hablando. But you're seeing that God is speaking to you. Estás viendo que Dios te está hablando. You're seeing that God is speaking to you. Y tú sigues diciendo. And you're still saying. No, es que yo soy así. No, I'm just like that. Y a mí nadie me va a cambiar. And no one's going to change me. Yo soy Juan Camaney. Bailo tango y bailo reggae. I'm that person. Ese es un dicho que me salió ahora. Juan Camaney dijo, bailo tango y tengo mujeres por montón. Algo así dijo, ¿no? Los mexicanos. It's like a saying that says, I'll have women by the bunch. Pero ahí va. Porque los carnales solo piensan en ellos mismos. Because people of the flesh only think about themselves. Porque su mente está en las cosas de la carne, is in the things of the flesh, y no las cosas del espíritu. And not of the spirit. Por eso te cuesta difícil, te cuesta orar, pues. That's why it costs you to pray. Orar. It's difficult to pray. Por eso te cuesta orar. That's why it costs you to pray. Porque vive más en la carne que en el espíritu. Because you live more in the flesh than in the spirit. Por eso quiero primero enseñarte. That's why I first want to teach you. Tal vez hoy va a estar fuerte la cosa. Maybe today is going to be a little strong. Pero es que no puedo poner lo que va a venir después. But it's that I just can't put what's going to come after. Porque ¿cómo vas a gobernar a través de la oración? Because how are you going to govern through prayer? Si estás siendo gobernado por la carne. If you're being governed by the flesh. Entonces necesito que tú entiendas qué es lo que te limita a ti para que no ores. So I need you to understand what limits you to not pray. ¿Qué es lo que te detiene a ti para que no ores? What stops you from praying? La carne. The flesh. ¿A cuánto le gusta orar? How many of you like to pray? Dos que tres. Two, three. ¿A cuánto le gusta venir a las 5 de la mañana a orar? How many of you like to come at 5 a.m. to pray? Tenemos 9 años a las 5 de la mañana orando. It's been 9 years we've been coming here to pray. Yo y ella tenemos un pacto. Her and I, we have a covenant. Oramos a las 5 de la mañana. We pray at 5 a.m. Antes me había metido una locura. Before a craziness came in my mind. Que llegamos a la medianoche, a las 12 de la noche. That we come at midnight. A las 12 de la noche a orar y interceder, ahí está Armando. At midnight to pray. Efraín de testigo. And he's there as a witness. Una locura que se me había metido. A craziness that got into me. A orar y a clamar. To pray and cry out. Porque es la única vida que me satisface estar parado y estar de pie. Because it's the only life that satisfies me to be standing firm. Es que hay gente que dice, tengo que orar porque me toca. There's people that say, oh, I have to pray because it's my turn. Hay gente que tengo que orar porque me toca. I have to pray because it's my turn. Tengo que servir porque me toca. I have to serve because it's my turn. Tengo que ir a la iglesia porque me toca. I have to go to church because I'm next. Tengo que leer la Biblia porque me toca. I have to read the Bible because I have to. Y hay mujeres que dicen, tengo que dormir con este hombre porque me toca. And there's women that say, I have to sleep with this man because I have no choice. Hay mujeres que dicen, tengo que dormir con ese hombre porque me toca. There's women that say, I have to sleep with that man because I have to. Y todo porque le toca. And everything because you have to. Todo por lo que le toca. Everything because you have to. Cuando debe de ser un deleite. When it should be a desire. Una satisfacción. A satisfaction. Un
refrigerio para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. For your spirit, for your soul, for your body. Lo que tú haces para el Señor. What you do for the Lord. El otro grupo. The other group. Son aquellos que viven amargados. Are those that live bitter. Con su carne. With their flesh. Son aquellos que viven amargados con su carne. Are those that live bitter with their flesh. Son aquellos que yo crecí en el evangelio de la religión. Those that I grew up in the gospel of the religion. Y decían, si tú no oras. And say, oh, if you don't pray. El diablo te devora. The devil will destroy you. Si usted no vive una vida de oración. If you don't live a life of prayer. El juicio de Dios viene para con the usted. The judgment of God is coming upon you. Claro que la religión nos sembró y nos metía. Of course, religion sowed that into us and miedo. Fear. Entonces hay gente que busca la oración por miedo. So there's people that seek prayer because of fear. Y no por la gracia, el favor que Dios hizo en la cruz del Calvario. And not by the grace and favor that he did on the cross of Calvary. Porque tengo miedo a perderme. I'm afraid to get lost. Porque tengo miedo al juicio. Because I'm afraid of the judgment. O sea, transmiten eso. So they transmit that. Transmiten eso. They transmit that. Porque eso le transmitieron a ellos. Because that's what they were transmitted. Y hay gente que vive amargada con su carne. There's people that live miserable with their flesh. Porque quieren ser como otros. Because they want to be like others. Ay, voy a ser como el pastor que antes like pesaba 200 y pico libras. That before he weighed 200 pounds. Y ahora pesa 180. And now he weighs 180. Voy a ser como el pastor. I'm going to be like the pastor. Entonces toda la vida anda pensando usted en hacer como alguien. So all your life you're thinking about being like someone else. Lo hace dos meses. You do it for 2 months. Pero luego vuelve a ser la misma persona. But then you end up being the same person. Entonces usted vive amargado con su carne. Then you live bitter with your flesh. Dígame amén. Tell me amen. O sea, todo lo hace motivado. So everything is done motivated. Por el juicio de Dios y no por la gracia de Dios. By the judgment of God and not by the grace of God. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Necesitas disciplinar la carne. You need to discipline the flesh. Necesitas disciplinar la carne. You need to discipline the flesh. Mire, cuando usted disciplina la carne. When you discipline the flesh. La carne agarra un hábito. The flesh makes it a habit. Que cuando usted quiere llevar la carne a un lugar que no la estaba acostumbrado a ir. That when you take the flesh to a place that's not used to going to. La misma carne le está diciendo a usted. The flesh itself is telling you. Oye, si me has estado alimentando otra carne de alimento. Listen, you've been nourishing me some type of other food. Yo no puedo alimentarme de esa carne. You cannot feed me from that flesh. Yo se lo digo por experiencia. I tell you by experience. Antes yo le metía a la carne todo cualquier tipo de carne. Before I put in my flesh any type of meat. Ahora ni la carne de asada me gusta. Now I only like grilled meat. Casi ninguna carne me gusta. Not almost any kind of meat I don't like. ¿Ah? Entonces cuando me invitan o algo. So when they invite me or something. La carne me está diciendo, óyeme. The flesh is telling me, listen. ¿Cuánto tiempo tienes de no darme ese tipo de comida? How much time you have of not giving me that type of food? Porque me quieres volver a llevar a ese lugar. Why do you want to take me back to that place? Si ya tú me tienes acostumbrado a comer este tipo de alimento. If you have been used to eating this type of food. Ensaladita con tuna. Salad with tuna. A mediodía. And the midday. Y si me sobra en la tarde. And if I have enough in the afternoon. O sopitas de pollo tropical. Or pollo tropical soup. Entonces. Ve que la carne cuando agarra un hábito. So when you grab the flesh grabs cuando agarra habit, disciplina la carne. When the flesh grabs discipline. En la oración. In prayer. Usted no puede ser tentado. You can't be tempted. Usted no puede ser limitado. You can't be limited. El diablo sabe que le huye. The devil knows who flees him. A un cristiano que doble rodillas. A Christian that bends knees. A un cristiano que busque la presencia de Dios. A Christian that seeks the presence of God. El diablo sabe. The devil knows. Que si un creyente se pone a buscar al Señor en oración. That if the believer seeks the Lord. La respuesta viene. The answers to come. Ah, sí, la respuesta viene. The answers come. La respuesta viene. Your answers are answers. Ah, yes. Oh, sí. Si no preguntémosle la palabra del Señor con Ana. If not, ask me the word of the Lord with Anna. Ana era estéril. Anna was sterile. Y el diablo se reía, estéril. And the devil used to laugh at ¿cuánto her? ¿Cuánto tiempo pasó Ana estéril? How many years did she pero spend? Un día entró al santuario decidida. But one day she entered the decidida sanctuary, decided a derramar su corazón. To pour out her heart. A derramar su alma. To pour out her soul. Y ella dijo. And she said. Ya no quiero vivir siendo estéril. I don't want to live being sterile. Y el Señor escuchó su oración. And the Lord heard her prayer. Que cuando salió del santuario. That when she got out of the sanctuary. Tuvo un romance con su esposo. She had romance with her husband. Y el Señor la preñó. And the Lord impregnated her. Y le dio un hermoso profeta. And he gave her a beautiful prophet.
Hay otro que dice la palabra del Señor. There's others that say in the word of the Lord. Que su esposa era estéril. That her wife was sterile. Zacarías el sacerdote. Zechariah the priest. Dice que él mientras entró al lugar santísimo. Says that as he entered the most highest. El pueblo estaba orando. The people were praying. Y mientras él estaba orando. And as he was praying. Y el pueblo orando. And the people praying. Dios estaba respondiendo la respuesta a la oración de Zacarías. God was answering the prayers of Zechariah. Que su esposa era estéril. That his wife was sterile. Elizabeth era estéril. And his Elizabeth was sterile. Y quedó preñada por la respuesta. And she became pregnant. A través de una oración. By the answer of a prayer. Si no, pregúntele también a las palabras del Señor cuando Pedro. Let's also ask the word of the Lord and Peter. Cuando Pedro lo llevaron a la cárcel. When they took him to jail. Y el diablo dijo hasta aquí nomás quedaste, Pedrito. And the devil said up until here you made it. Se te acabó tu destino, tu propósito. Your destiny, your purpose is over. Aquí y aquí no sales. You don't get out of here. Tal vez tú puedes estar en esta tarde. Maybe you could be here this evening. Y el diablo susurrando a tu mente o a tu oído. The devil speaking to your ears or your mind. De aquí a esta cárcel que te tengo no sales. Out of this house you don't leave. De este problema no sales. Out of this problem. Te voy a profetizarte en el nombre de Jesús. Buenas noticias para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Good news for your life, your ministry, your family. Dios va a responder a tu oración. God will answer your prayer. El ángel de Jehová descenderá en este día. The angel of the Lord will descend in para hacer lo que Dios to do what the Lord tiene que hacer por la oración que clamaste. Has to do by the prayer you cried out for. Porque Pedro en la cárcel. Because Peter in jail. Y la iglesia clamando y orando. And the church crying out and praying. Y Dios respondió la oración. And God answered the prayer. El ángel llegó. The angel came. El ángel tocó a Pedro. The angel knocked on Peter. Y le dijo, póntete las sandalias y póntete el manto. And he said, put on your sandals and your garments. Porque ha llegado el mejor momento para tu vida. Because the best moment of your life has come. Vas a empezar a ver la gloria mayor que antes. You're going to start seeing the greater glory than before. Vas a empezar a recibir mayor unción. You're going to start receiving greater anointing and greater authority. Cárcel, because that jail, muerte, not even death, can stop you. Hay una palabra que yo ya determiné desde antes de la fundación. Because that's a word that was already determined before the foundation. Si Dios lo dijo, and if God said si it, dijo, if God said it, vas a vivir para cumplir el propósito de Dios. You're going to live to accomplish the purpose of no God. Muerte, no hay cárcel, there's no death, there's no jail that can stop en you el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, dele fuerte amén. Give a strong amen. Yo lo creo, yo lo recibo. I believe it and I receive it. El diablo dijo, acabé con Jesús. The devil says, I finished with Jesus. Jesús en la cruz. Jesus on the cross. Oraba, clamaba. Praying and crying out. Oraba y clamaba. Praying and crying out. Oraba y clamaba. Praying and crying out. Jesús oraba y clamaba. Jesus prayed and cried en la cruz. Out. He was on the cross. Orar. He prayed. El diablo sabe. The devil knows. Que si tú empiezas a doblar rodillas. If you start to bend knees. El diablo sabe que tiene que huir de ese lugar. He knows he has to flee from that place. Territorio. He has to leave that territory. Por eso la palabra de Dios en 2 Crónicas dice la palabra. Actually, the word of the Lord in 2 Chronicles. Si mi pueblo se humillare. If my people. El cual mi nombre es invocado. Humble themselves in which my name is called upon. Humillarse es reconocer. Humble is to recognize. Saber. To know que no has vivido una vida de oración. That you haven't lived the life of prayer. Y que tu corazón. And that your heart. Está dañado. Is hurt. Porque muchas veces la misma carne daña el corazón. Because a lot of times the flesh itself damages the heart. Daña el corazón. It damages your heart. Porque mucha gente del corazón se muere. Why are the people at their heart they die? Por la grasa. Before the oil, the grease. Le entupe las líneas respiratorias. It blocks the arteries. Las venas. The veins in your heart. Entonces es importante. So it's important que nosotros podamos ver que la oración es una arma poderosa. That we can see that prayer is a powerful weapon. ¿Por qué me cuesta? Why does it orar? Cost me to pray? ¿Por qué me es difícil orar? Why is it difficult for me to pray? Hay otro grupo. There's another group. Son los reprimidos. Those that are oppressed. Otro grupo son los reprimidos. Another group, those that are oppressed. Ah, hay gente que dice, no, pastor, yo no soy reprimido. It's people that say, oh, not me, pastor, I'm not oppressed. Yo no me reprimo. I don't get. Oh, yo oro. Oh, I pray. Yo oro. I pray. Es que te reprimes. Oh, it's that you just get oppressed. La mayoría. Majority. Están reprimidos. Are oppressed. ¿Qué es reprimido? What is it to be oppressed? Es algo que. It's something. Es como una cosa que apresiona. It's something that puts pressure. Que te presiona. That pressures you. Y te reprime. And it keeps you in porque there. Eso no quiere que tú saques lo que tienes adentro. Because it doesn't want to take what's inside. Entonces te reprime. So it oppresses you. De una manera. In a way. Que tú puedas vivir caibajo. That you live. Desanimado. Discouraged. Y no saques el potencial que llevas por dentro. Don't take all that potential you have te reprime, inside. Te reprime. You get oppressed inside. No quieres que salga lo que tienes adentro.
It doesn't want you to take out what you have inside. Hay personas que quisieran vivir otra vida, pero no las pueden vivir porque están reprimidos. There's people that would like to live another life, but they couldn't because they are oppressed. Mírenle la cara. Look at their face. La cara me dice todo. The face tells it all for me. Te reprime el problema que tienes. You're repressed by the word that you say. Te reprime la crisis que tienes. You're repressed by the crisis you have. Te reprime cualquier cosita, cualquier bobería. You're repressed by anything. Mire, y ese diablo sabe. And the devil knows que cuando uno va a hacer el propósito de Dios, that when you do the purpose of God, él se levanta. He rises up. Él se levanta. He rises up. Cuando usted dice voy a orar, when you say I'm going to pray, sepa que el infierno se levanta. Know that hell will rise up. Escucha bien esto. Listen to this carefully. Cada vez, every time, que los domingos nosotros vamos a predicar, on Sunday where we're going to preach, siempre a veces hay problemitas, discusiones. Sometimes always there's little problems, little discussions. En el matrimonio. In the marriage. Porque el diablo siempre se va a levantar con algo. Because the devil is always going to rise up with something. Pero entendimos y decidimos. But we understood and we came to agreement. No enfocarnos en lo que el diablo quiere hacer. To not focus on what the devil wants to do. Sino enfocarnos en el propósito que Dios va a desatar. It's not focus on the purpose that God's going to release. Porque ese siempre va a querer evitar. He's always going to want to keep you. Que tú fluyas, que tú te conectes, que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. From flowing, from connecting, to do what God sent you to do. Siempre, cada domingo. Every Sunday, era una situación. Some situation comes up. Y decidimos no. And we decided and said no. Este maldito diablo tiene que reconocer. This devil has to recognize. Porque muchas veces los hijos. Because a lot of times the children. Un familiar. A family member. Cualquier cosa. Anything. Pero decidimos. But we decided. Que él no puede detenernos. That he can't stop us. Que él no puede estancarnos. That he can't keep us stuck. Que él no puede meterse. That he can't get in the middle. En lo que Dios quiere hacer. In what God wants to do. Porque hemos decidido doblar la rodilla. Because we decided to bend knees. Para vencerlo. To overcome him. Hay que doblar la rodilla. You have to bend knees. No es que la fe, no, la fe sí. It's not te va a ayudar. Faith. Yes, faith will help you. Pero tienes que orar, papayito. But you have to pray. Tienes que orar. You have to pray. Tienes que orar. You pero have vecino, to pray. Tienes que orar. Tell your neighbor you have to pray. Porque la carne es débil. Because the flesh is weak. La carne siempre quiere lo mejor. The flesh always wants the best. Porque dice Romanos 8:5, vuelvo a repetir. Romans 8:5, what does it say? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Mire. Los que son de la carne, those that are the flesh, carne quieren. It wants flesh. Los que son del espíritu, it's of the spirit. Solo del espíritu quieren. It only wants of the spirit. Mire, ¿sabe qué? You know what? Yo le oro al Señor. I pray to the Lord. Y le sigo, Señor. And I say, Lord. Tenemos 9 años. We have 9 years. Y mi anhelo, mi deseo es vivir solo para ti. My longing and my desire is to live only for you. Ya no quiero seguir trabajando. I don't want to keep working. No es que no quiera trabajar. It's not that I don't want to work. Es que no quiero estar en el mundo. It's that I don't want to be in the world. Sino que quiero vivir apartado en su presencia. It's not that I want to live separated in his presence. Para poder hacer lo que él me llamó a hacer. To be able to do what he called me to do. Porque aquí donde me ves, yo trabajo. Because here where you see me, I work. Y a veces el enemigo. And sometimes the enemy. Me ataca más fuerte a mí. He attacks me stronger. Porque estoy afuera también. Because I'm outside as well. Entonces yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. I tell him, Lord, let it be your will and not mine. Como Jesús dijo en Getsemaní. As Jesus said in the Gethsemane. Si es tu voluntad que yo beba esta copa, la voy a beber. Let this cup be passed. Pero si tú quieres, but if you want, imagínate. It's strong. Todo lo que había en esa copa. Everything that was in that cup. Todo lo que estaba de ti, de mí en esa copa. Everything that was of you and of me in that cup. Entonces él oró también. So he also prayed. Pero como le dijo el padre, que no sea mi voluntad, sino él le dijo al padre que no sea mi voluntad, sino la tuya. He told the Father, let it not be my will, if not yours. Así que los que viven reprimidos. So those that live repressed. Son aquellos cristianos. Are those Christians. Que están aquí. That are here. Pero su mente está afuera. But their mind is outside. Están en el mundo pensando. In the world thinking. No están aquí conectados. They're not here connected. Para lo que Dios va a impartir en su vida. For what God will impart in their life. Por eso es como le dije al principio. As I said in the beginning. Ellos no desean, they don't desire, sino que les toca. If not that it disturbs them, les toca. It's a disturb. Me toca servir. It's my turn to serve. Me toca hacer esto. It's my turn to do this. Pero no es el propósito de Dios que tú pienses que te toca. It's not the purpose of God for you to think that you're next. No porque te toca. Not because it's your turn. Me toca ir a la iglesia. It's my turn to go to church. Me toca ir a la oración. I have to go to prayer. Me toca. I have to. Leer la palabra. To read the word.
Así están la mayoría de los cristianos. That's how the majority of the Christians are. Diciendo porque me toca. Saying because porque I have toca. To. Because I have to. Porque me toca. Because I have to. Algunos están aquí porque les toca. Some are here because they have to. No. No. No porque te toca. Not because you have to. Es porque tú anhelas y deseas estar en la presencia del Señor. It's because you long and you desire to be in the presence of the Lord. La mayoría de cristianos viven un evangelio. Majority of Christians live a gospel. Porque les toca. Because they have to. Pero esa no es la vida espiritual. But that's not the spiritual life. Esa no es la vida espiritual. That's not spiritual life. Jesús dijo, si me amas. Jesus said, if you love me. Si me amas. If you love me. Guarda mis mandamientos. Guard my commandments. Él dijo, no guardes los mandamientos primero. He didn't say, don't guard my commandments first. Si me amas. He said, if you love me. Vas a poder guardar mis mandamientos. You'll be able to guard my commandments. No puedes guardar sus mandamientos si no lo amas. You can't guard his commandments if you don't love him. Tengo que amarlo para guardar sus mandamientos. I have to love him to guard his commandments. Si él me dice. If he tells me. Tienes que orar. You have to pray. No es que es un lujo. It's not that it's for show. Es que es una necesidad. It's because it's a need. Es una vida de oración que tengo que vivir para poder salir al otro lado. It's a life of prayer that I have to live to make it to the other side. Esto no es una opción. This isn't an option. Esta es una necesidad de cada creyente que tiene que vivir una vida de relación de intimidad con el Padre. This is a need of each believer that has to live a life of intimacy with the Father. Imagine usted que le diga, es porque me toca estar contigo. Can you imagine if you, that your husband tells you, oh, it's because I have to be with you? Pero después no quiere estar con esa persona. But then you don't want to be with that person. Solo porque le toca. Only because you have to. Entonces significa que usted está aquí porque le toca. So that means you're here because you Pero have to. Pero ya después no quiere estar con el Señor. But after that you don't want to be with the Lord. Porque le toca. Because you have to. No. No. Yo no estoy con mi esposa porque me toca. I'm not with my wife because I have to. No, yo estoy con ella porque la amo. No, I'm with her because I love her. Porque estoy enamorado de ella. Because I'm in love with her. Y quiero vivir con ella el resto de mi and vida. I want to live with her the rest of my life. Igual que tú, si estás enamorado de Cristo. Just as you, if you're in love with Christ. No es porque te toca. It's not because you have sino to. Sino porque estás enamorado it's de Cristo. It's not because you're in love with Christ. Y cada día quieres estar con una intimidad y una relación and con Él. Every day you want to be in intimacy and relationship with Him. Vamos, dígale al vecino, te están hablando. Come on, tell your neighbor, they're speaking to you today. Dígale, no porque te toca. Say, not because you have to. Sino porque te tienes que deleitar. If not because you have to delight. Imagínese Jesús. Can you imagine Jesus? Porque me toca ir a la cruz del Calvario. Because I have to go to the cross of Calvary. Pero él dijo, puesto el gozo delante de él. But he said, he put the joy before him. Puesto el gozo delante de él. I put the joy before him. Entonces él, so he, no porque le tocaba, not because he had to, sino porque tenía un gozo, una satisfacción, not because he had a joy, en poder cumplir y hacer lo que el Padre lo había enviado. And accomplish and do what the Father had sent him. Es una satisfacción, it un deleite. Was a satisfaction, a delight. Llegar a las 5 de la mañana y decirle, papito lindo. So come at 5 in the morning and said, my beloved me Father. Me deleito en tu presencia. I'm delighted in your presence. Tan rico y hermoso es habitar so en tu presencia. And precious to abide in your gracias presence. Por darme la vida. Thank you for giving me life. Gracias porque lo más vil y menospreciado sacaste de este mundo. Thank you because the most underestimated you took out of this world. ¿Quién era usted y quién era yo? Who were you and who was me? Y Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado. And God took us out of the trash outside. Para que tú te deleites con él. To delight with him. Para que tú vivas una relación con él. To live a relationship with him. Dije punto número uno. Point number one. Porque mi carne es débil. Because my flesh is weak. Todo eso que he hablado es de la carne. All of that I spoke was of the flesh. Ahora hay un grupo. Now there's a group. Que viven en victoria. That lives in victory. Hay un grupo que vive en victoria. There's a group that lives in victory. Es porque han disciplinado la carne. It's because they've disciplined the flesh. Por eso ese grupo vive en victoria. That's why that group lives in victory. Viendo lo que Dios les ha prometido. Seeing what God has promised them. Aunque el diablo les susurra por un lado. Even if the devil speaks to them on one side. Ellos saben que lo han vencido ya por medio de la fe. They know they've overcome them by way of the faith. Ellos saben que están gobernados por el Espíritu de Dios y no por lo que dice el diablo. They know that they're governed by the Spirit of God and not by what the devil says. Esa gente son conquistadores. Those people are overcomers. Esa gente son los que viven gobernando la carne. Those people are the ones that live dominating the flesh. Y deleitándose en Dios. And delighting in God. Hay gente que dice, ay Señor, es que esta carne. There's people that say, oh Lord, it's that this flesh. Entiéndeme, es que esta carne. Understand me, this flesh. ¿No le ha pasado a usted? It hasn't happened to you. A mí me pasó al inicio. It happened to me in the beginning. Señor, es que esta carne. Lord, is that this flesh? Entiéndeme. Understand me. Es la carne. The flesh. Señor, es que pecan, es que la carne. Lord, Señor. Is that I sin? Oh, the flesh. Hay gente que se toma del libro que dijo el apóstol Pablo. There's people that take with the book of the apostle Paul said. El apóstol Pablo dijo. The apostle Paul said.
¿Quién me librará de este cuerpo? Who will free me of this body? Que lo que quiero hacer no lo hago. That what I want to do, I don't do it. Y que lo que no quiero hacer, eso hago. And what I don't want to do, I do it. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? The apostle Paul said, who will free me of this body? ¿Quién? Of this flesh, who? Lo que quiero hacer, what I want to do, no lo hago. I don't do it. Y lo que no quiero hacer, eso hago. And what I don't want to do, I do it. Y después dice el versículo. And then the verse says, ninguna condenación hay. No condemnation is there. Para los que están en Cristo. For those that are in Christ. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. So no condemnation are there that is in Christ. Significa que el diablo no puede contigo. So it means that the devil can't stop you. Porque los que están en Cristo tienen su espíritu, su alma y su cuerpo. Because those that are in Christ have the spirit, soul and body. Gobernados por Cristo. Governed by Christ. Sujetados por Cristo. Subjected by Christ. Entonces ninguna condenación, nada puede hacer el diablo. So there's no condemnation, the devil can't do anything. Entonces no diga, Señor, es que el diablo, so sabe, say, Señor. Oh, Lord, the devil, you know. Y yo soy débil. I'm weak. No. No. Ninguna condenación. No condemnation. Hay para los que están en Cristo. Are for those that are in Christ. Así que entonces usted no se agarre de alguna gente. So don't grab onto some people. El diablo le ha dicho. The devil has said. Una mentira. A lie. Y usted lo cree. And you believe it. Hay gente que viene aquí a servir. There's people that come here to serve. Con el cuerpo. With the body. Y todo lo que tú haces al Señor estás adorando, haciéndolo para el Señor. And everything you do with the Lord is you're worshiping and you're doing it for the Lord. Pero lo haces en tu cuerpo. But you do it in your body. Pero no lo haces con tu espíritu y tu alma. You don't do it with your spirit and your soul. Escúchame bien. Listen carefully. El cuerpo, the body, viene acá. Comes here. El cuerpo sale. The body leaves. Y el diablo hace lo que quiera con el cuerpo. And the devil does whatever he wants with the body. Pero Dios no quiere que solo venga el espíritu y el alma. But God wants the spirit and the soul to come. A la iglesia. To church. Dios quiere que venga el espíritu, alma y cuerpo. He wants the spirit, soul and body. Porque están siendo gobernados por Cristo. Because they're being governed by Christ. Entonces, ¿quién está gobernando a quién? So who's governing who? No, es que mi esposa es la que manda y ella es la que me gobierna. My wife is the one that says what to do. El Espíritu de Dios es el que gobierna tu vida. The Spirit of God is the one that governs your life. El Espíritu de Dios es el que gobierna tu casa. The Spirit of God is the one that governs your house. El Espíritu de Dios es el que tiene control en tu casa. The Spirit of God is the one that has control in your house. Santo Dios, se me fue el tiempo. Time is gone. Oiga bien. Listen carefully. Y tengo como cinco páginas. And I have five pages que tenía que hablar hoy. That I had to speak today. Regáleme dos, tres minutos más. Give me two, three more minutes. Dice la Biblia. The Bible says. Que el Señor guardará. That the Lord will keep. Irrepresiblemente. And reprehensibly. Irrepresiblemente. And reprehensibly. Nuestro espíritu. Our spirit. Alma. Soul. Y cuerpo. And body. Hasta la venida. Until the coming. Del Señor. Of the Lord. Dice que el Señor. It says that the Lord. Nos va a guardar irrepresiblemente. Will guard us irreprehensible. O sea que el enemigo no tiene legalidad.